Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida para platicar con el experto con un tema que ha sido por demás polémico desde hace un poco más de 2 semanas, porque se ha dado la noticia acerca de un virus que produce la viruela del mono. Y entonces ha causado cierta conmoción a nivel mundial, incluso con la OMS, que hace ciertas recomendaciones. Pero la viruela del mono en realidad es una enfermedad endémica que apareció por ahí de finales de los 60, principio de los 70 en el Congo y en casi África Central, pero que se había considerado así y posiblemente, dada la movilidad y los cambios climáticos, pues ahora la alarma está que 14 países en Europa, Estados Unidos y Canadá tienen alarmas con posibles casos, ya uno confirmado, me parece, en Argentina, de una persona que estuvo en España y regresa a Argentina. Y bueno, pues entonces queremos la opinión del experto, que en este caso va a ser el académico doctor Enrique Chacón Cruz. El doctor Chacón es ampliamente conocido, él es pediatra, infectólogo, vacunólogo, formado en Siena, en Italia. Además es experto en vacunas y también en medicamentos. Y tiene una vasta experiencia como investigador nacional e internacional y está en la lista de asesores de la OMS para este tipo de enfermedades. Es para mí un gusto recibir a mi colega y amigo Enrique Chacón Cruz. Adelante, Enrique. Mil gracias por la invitación, doctor Eduardo Antonio Lara. Vamos a tocar un tema que es muy importante, dado que todavía el gobierno mexicano al día de hoy la Secretaría de Salud no ha emitido un mensaje a la población, y yo creo que es importante que lo presentemos, ¿no? Pero vamos a ver para presentar, si se alcanza a ver bien. Sí, perfectamente. Perfecto, ok. Vamos a hablar de la viruela simiana, o en inglés monkeypox. Lo que debemos saber de este brote, porque ya es un brote a nivel mundial, no es una pandemia todavía como definición, es un brote mundial hasta el día de hoy, hasta mayo del 24 de 2022. Hay que tomar en cuenta que esta información, como la última que hablamos de hepatitis de causa desconocida en niños, esto va cambiando día con día, ¿no? Entonces, eso es hasta el día de hoy, prácticamente lo que se conoce desde ayer, ¿no? Es lo que está publicado y va a estar cambiando, pero es importante ya tener una información porque incluso ya hay mucha preocupación, no nada más del personal médico y de salud, sino también de la población en general. ¿Qué es la viruela simiana? Generalidades. O el monkeypox, pero vamos a hablarlo como decimos en español, la viruela simiana. Es un pox virus, o sea, es el tipo de virus, un DNA virus, muy similar genéticamente al virus de la viruela humana, que causó tantas millones de muertes en el planeta y que el último caso en México fue en 1951 y como bien mencionaste, el último caso de viruela mayor o grave fue en el 60 y tantos y el último caso de viruela menor fue en Somalia en 1977, o más bien un poco antes, y se declaró erradicada en 1977 por la OMS. La viruela simiana, ya retomando el tema de viruela simiana, el primer caso animal publicado y identificado en un laboratorio de Dinamarca fue en 1958 en monos, por eso se le puso viruela simiana, pero más adelante vamos a ver que no solo afecta a los monos. El primer caso humano confirmado fue en 1970, y como bien mencionaste, Eduardo, en la República Democrática del Congo, que es donde han ocurrido la gran mayoría de los casos, en la República Democrática del Congo, o sea, en el centro de África y el oeste de África. Se desconoce el reservorio principal, pero sabemos que infecta a muchos animales, muchos roedores incluyendo, y también se incluyen primates no humanos y nosotros, los humanos. Entre los animales, la transmisión es por contacto estrecho con las lesiones, incluso por ingesta, ya sabemos que hay
hay cacería, o sea, entre ellos para alimentarse, pues hay cacería de los animales, y hay indigesta o incluso inhalación del tejido infectado. Eso es como se ha visto que se transmite en animales. Ahora, entre humanos, hasta antes de este brote, como mencionamos, casi todos los casos reportados son en África Central y Occidental, que se le considera la zona endémica de viruela simiana, el África Central y Occidental. Básicamente es la zona endémica de viruela simiana o monkeypox. En humanos se puede transmitir por contacto o inhalación de las lesiones ampollosas. Ahorita vamos a hablar un poco del cuadro clínico y quizás también por otros medios, y más ahorita por el brote que tenemos, pero lo que sí sabemos es por contacto e inhalación de las lesiones ampollosas o incluso por vía aérea respiratoria, porque no sabemos exactamente, como produce un exantema, o sea, lesiones en la piel, no sabemos exactamente cuál es el periodo de contagiosidad antes de la aparición de las lesiones en la piel, como ocurre con varicela, sarampión, que la persona es contagiosa 5 a 7 días antes de la aparición del exantema. En la viruela simiana se considera que también, pero no está bien determinado ese periodo de contagiosidad antes de la aparición del exantema. El periodo de incubación sí se conoce muy bien en humanos, es de 5 hasta 3 semanas. Generalmente es de entre 7 y 14 días, ¿no? Similar a la varicela, pero se puede esperar hasta de 21 días. Entonces, cuando tenemos un contacto, hay que aislarlo hasta 21 días, ¿no? O sea, es el periodo de incubación máximo. El cuadro clínico, desde el punto de vista clínico, se caracteriza por fiebre generalmente elevada, malestar general, mialgias, artralgias fuertes, y el paciente característicamente, que es algo muy peculiar de la viruela simiana, presenta crecimiento de ganglios en el cuello, una linfadenopatía cervical importante, incluso hasta axilar, y muy importante, y posteriormente a los 2-3 días aparecen las lesiones maculopapulares, o sea, manchitas con granitos, pero con muchas ampollas, o sea, diríamos similar a la varicela, pero no es. Son lesiones como varicela, pero muy ampollosas, ampollas relativamente hasta grandes, que afectan mucho manos y pies, lo cual no es típico de varicela, a menos que la varicela esté diseminada, ¿no? Pero claro, puede confundirse con muchas enfermedades exantemáticas que pueden producir vesículas o ampollas, muchas, infecciosas y no infecciosas. La mayoría de los casos en humanos han sido autolimitados, una mortalidad muy baja. Sin embargo, se puede tener una mortalidad alta, hasta un 10%, principalmente en niños pequeños, en embarazadas y en personas con problemas de inmunodeficiencia como un SIDA no controlado, cáncer, etc. Entonces, pero generalmente si es una persona que no está dentro de esos grupos, generalmente no tiene mala evolución, pero sí puede llegar a ser grave. Este es un cuadro, una foto de internet, no hay conflicto de interés. Vean del lado de la espalda de la persona, es una persona con lesiones ya en fase de costra, que una las ve y puede decir es un caso de varicela, ¿no? Pudiera ser un caso de varicela del adulto. En el adulto la varicela tiende a ser muy agresiva, pero ya viendo la foto de las manos vemos las ampollas, y esas lesiones ampollosas tan marcadas en manos muy difícilmente se ven en varicela. De hecho, se vean mucho en viruela. Es casi indistinto clínicamente de la viruela, entonces, solo que es menos agresiva que la viruela. Pero esto es básicamente el cuadro, las características en piel típicas de la viruela simiana. Ahora vamos a hablar del brote actual. A partir del 13 de mayo, bien decías 2 semanas, empezó a haber reportes ya al día de ayer de 173 casos, 77 casos en humanos fuera de la zona endémica, o sea, África, en al menos 18 países ya. Vamos a ver una lista de esos casos en la siguiente diapositiva. Los casos han ocurrido mayormente entre hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, últimamente también están ocurriendo en otros grupos, pero mayormente han sido en hombres que tienen sexos con hombres. Incluso se está tratando de investigar si se puede transmitir por el semen el virus. No tenemos información todavía al respecto. Pensamos ahorita que probablemente sea por contacto estrecho. Sin embargo, se está investigando a ver si el virus, en base a las mutaciones que estamos viendo y que lo voy a presentar más adelante, pudiera transmitirse por semen, pero no lo sabemos todavía. La situación de este brote es que está progresando, no de una manera espantosa, pero está progresando, y las alertas epidemiológicas ya deben de ser obligatorias. Esto es muy importante. Ya tenemos que tener un sistema de diagrama de flujo
para detectar los casos y para saberlos, y lo vamos a mencionar más adelante. No se tiene un tratamiento eficaz confirmado, dado que es una enfermedad muy localizada a una pequeña parte de un continente, aunque el sidofovir, entre otras drogas antivirales, lucen prometedores, pero obviamente no tenemos ensayos clínicos grandes al respecto. La vacuna contra viruela humana protege de manera parcial, indirectamente, a la viruela simiana. Sin embargo, no se vacuna contra viruela humana en México desde 1970 y en Europa y otros países, o algunos países de Europa y otros países del mundo, desde 1980. Y recuerden que la vacunación contra viruela era en anillos, o lo que llaman ring vaccination, o sea, por cada caso se vacunaba en anillo todos los contactos. Esa es la manera en que se erradicó la viruela. Entonces, por ejemplo, yo no fui vacunado contra la viruela, a pesar que nací antes del 70. ¿A qué voy con esto? Es que si no tuviste viruela y no fuiste vacunado contra viruela, pues realmente no tenemos una protección contra la viruela simiana de ninguna magnitud. Y bueno, hay vacunas disponibles contra viruela en los Estados Unidos, aprobadas por el CDC y la FDA, que son la ACAM-200 y JYNNEOS. Estas dos son vacunas vivas atenuadas. La ACAM-200 se vacuna, es la típica, la que se hacía una pequeña como raspado de la dermis y se inoculaba el virus vivo atenuado. Y la JYNNEOS es una vacuna la cual es subcutánea y también es vivo atenuada. Contra la viruela simiana, la única aprobada por FDA y CDC en los Estados Unidos es la segunda, es JYNNEOS. Ok, estos son los casos totales hasta el 23 de mayo del 22, según reporte de la OMS. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos 177 casos confirmados al día de ayer en el mundo y 81 probables. Sin embargo, si observamos claramente y detenidamente esta tabla, tres países tienen prácticamente el 90% de los casos, que son Reino Unido, España y Portugal. De hecho, Portugal es quien tiene los estudios genéticos más avanzados de esto, y lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, está en Europa principalmente en Europa, y en esos tres países predominantemente, pero ya se está empezando a diseminar. En los Estados Unidos ya tenemos 7 casos confirmados, y bueno, a mero abajo tenemos Argentina con un caso sospechoso que ya pasó a probable. Lo último que supe es que era probable y estaba por confirmarse. Igual ya está confirmado, pero al día de ayer no estaba reportado como confirmado. Pero ya hay un caso probable, incluso probablemente confirmado en Argentina. Ahora, el hecho de que tengamos ya 7 casos en Estados Unidos y somos frontera con Estados Unidos, pues obviamente nos da el temor de que esta enfermedad pudiera llegar a México y ya tenemos que lanzar una alerta epidemiológica. Ok, esta diapositiva es muy importante porque habla del escenario de microevolución de este virus, el virus de la viruela simiana. Si nos vamos hacia abajo, vemos el virus de viruela simiana tiene dos vertientes o dos vertientes genéticas, la del África Central y la del Oeste de África. Vamos a analizar la que actualmente está causando el brote. Proviene de la vertiente, filogenéticamente hablando, de la vertiente genética del virus del oeste de África. Y vean cómo aquí no ha habido cambios. De hace 43 meses a la fecha, no ha habido cambios. Sin embargo, ¡pum!, empieza a haber cambios. Vean cómo empieza a haber muchos cambios genéticos. Esta línea que era prácticamente vertical, últimamente empieza a haber cambios y empieza a aparecer cambios genéticos. Cambios genéticos. Entonces, de tal manera que tenemos que actualmente, a diferencia de hace 43 meses, este virus de viruela simiana originario del oeste de África ya tiene nuevas 50 diferencias en secuencias de nucleótidos, vamos a decir 50 mutaciones en referencia al previa, pero de estas 50 mutaciones o 50 diferentes secuencias de nucleótidos o de genes, por llamarle así, 7 son nuevas. Son nuevas mutaciones desconocidas. Eso es un estudio portugués, lo que sugiere una microevolución de este virus. Esto es importante porque la OMS
Incluso la Fundación Gates, Bill Gates y otras personas involucradas en la salud pública y en enfermedades prevenibles por vacunación, la viruela simiana está dentro de la lista de la OMS de enfermedades que pudieran causar una pandemia o pudieran causar un brote a nivel mundial. Y por lo tanto ya se tienen vacunas en base a eso. Entonces, si se dan cuenta, sí hay una modificación genética del virus de viruela simiana de África hasta hace 43 meses a lo que tenemos ahora. Esto es hasta mayo 23. Es una publicación que está disponible, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de un virus que está empezando a cambiar genéticamente. No dramáticamente, pero sí está cambiando. Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta de salud pública? Y esto es básicamente lo que dice la OMS. Primero es vigilancia. Entonces, tenemos que definir. Entonces, ¿cómo definimos un caso sospechoso? Es caso sospechoso probable, confirmado o descartado. Un caso sospechoso es una persona de cualquier edad con un exantema atípico, o sea, que no sea clásico y que además presente uno de los siguientes signos o síntomas a partir del 15 de marzo de este año, porque el primer caso, aunque se reportaron en mayo, el primer caso fue de marzo. Entonces, tiene que tener uno de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, fiebre generalmente elevada, los ganglios a nivel del cuello, dolores musculares, de espalda, y debilidad, malestar general. Y a esto aunado, exantema o lesiones en la piel, pero que no correspondan a varicela, al herpes zóster, a Zika, a dengue, chikungunya, a herpes, etcétera. O sea, lesiones maculopapulares ampollosas conocidas. O sea, si no corresponden clínicamente a ninguna de estas y tiene estos síntomas, es un caso sospechoso. Ok, ahora vamos a, siguiendo lo que son las definiciones operacionales de la OMS, ¿qué es un caso probable? Un caso probable es una persona que cumple con la diapositiva previa, la definición de caso sospechoso y cualquiera de los siguientes. O sea, que tenga un lazo epidemiológico. O sea, puede ser a alguien que tuvo un caso, puede ser una persona, un trabajador de la salud, que manejó alguna muestra, o bien un contacto físico con lesiones en piel, o bien contacto sexual o con ropa o sábanas, y bien haber viajado a una zona de viruela simiana en los últimos 21 días. Y en el caso actual que estamos viendo que se transmite en mucha medida en hombres que tienen sexo con hombres, el que haya tenido múltiples y o anónimos contactos sexuales, o sea, contactos sexuales con gente desconocida en los últimos 21 días. Ahora, esto no es exclusivo de hombres que tienen sexo con hombres, también puede ser contacto heterosexual. O bien que tenga esto un caso sospechoso y haya requerido ser hospitalizado. O sea, pensamos que era un cuadro de varicela severa, pero igual no es un cuadro de varicela severa, es un cuadro de viruela simiana. Y esto lo repito, que es un exantema que no corresponda a lesiones maculopapulares ampollosas conocidas. Y bien, caso confirmado es que tenga la PCR o secuenciación positiva, ya sería un caso confirmado, y caso descartado es que la PCR o la secuenciación genética sea negativa. Entonces, esto es lo más importante. Y ya la parte 2 de la respuesta de salud pública es el manejo y prevención, que están enfocados a un reporte inmediato para aislamiento por 21 días de los contactos, aislamiento estricto en casa. Si está grave, pues entonces aislamiento estricto en una zona aislada de un hospital. Se requiere para esto de un sistema de referencia epidemiológica, preferentemente un sistema de vigilancia de búsqueda activa de casos, obviamente con alertas sanitarias bien, bien enfocadas, como las de la OMS. Equipamiento y reforzamiento de los laboratorios moleculares, porque el diagnóstico confirmatorio de viruela simiana es por PCR. El tratamiento en sí, pues probablemente sea el sidofovir, pero no tenemos mucha información porque realmente no hay estudios de ensayos clínicos aleatorios controlados con placebo para hablar del sidofovir. Y si se llegan a tener casos confirmados, preferentemente, y lo sugiere la OMS, la vacunación en anillos, como se hacía con viruela humana, y tenemos una vacuna. Lo que sí sabemos perfectamente es que la cantidad de vacuna que se tiene es muy poca, como para ahorita decir, vamos a producir mucha vacuna, ¿no? Y esto es muy importante, alerta y no pánico. Esto no se contagia como el COVID, sin embargo hay que mantener una alerta, no pánico, y estar muy atentos ante la definición de los casos sospechosos y ya luego probables y descartarlos o no. O sea, hay que tener un orden. Bueno, ya para terminar, pues estamos viendo que está abarcando estos continentes,
Este chiquito es por aquí, está Israel, o sea, básicamente donde está más afectando es en Europa, pero ya estamos viendo Estados Unidos, probablemente Argentina, y hoy en día tenemos países hasta en Australia, ¿no? Es un brote, según la OMS, controlable, pero esperemos que lo controlemos bien. Muchas gracias y bueno, estoy listo para los comentarios finales. Perfecto, pues creo que abordaste muy bien la panorámica actual, las posibilidades, y me hace recordar de muchos que rebasamos los 50 años y que estuvimos en brotes epidémicos de viruela, que fuimos vacunados para la viruela, y se me ocurre pensar que, por ejemplo, en África siguen utilizando esa técnica de los cuidadores de camellos o de animales, etcétera. Se enferma uno y luego le ponen la ropa, como se hacía hace 250 años con el caso de la viruela, a la gente de riesgo, a la gente que tiene que trabajar con esos animales, buscando de alguna manera la inmunidad con esa situación de vacuna natural, por así decirlo. Por ahí también me llama mucho la atención, si te fijas, Enrique, que a últimas fechas hemos visto grandes cambios en la medicina. No solamente el tener la comunicación en tiempo real de lo que está sucediendo en otro país, alertarnos, sino de la ciencia, que rápidamente evoluciona, se detecta, se mide y se puede evitar. El reto ahora es qué tanto estamos preparados desde el punto de vista de conocimientos, de infraestructura, para proteger a nuestra población, porque un caso de la viruela del mono, aunque no sea mortal, pues va a causar un deterioro no solamente a persona, va a causar un deterioro económico en los sistemas de salud, en los días que va a dejar de ir a trabajar, y la gran posibilidad de que, como sigue circulando ese virus, siga mutando. ¿Cómo lo ves? Toda la razón. Como es un DNA virus, su capacidad de mutación es menor a un RNA virus, como el virus que causa el COVID. Sin embargo, tiene capacidad de mutar y ya se demostró que está mutando, aunque a una velocidad menor que el COVID, por las características de que es un DNA virus. Pero lo que tú dices es muy cierto. Por eso es el objetivo que estemos tú y yo aquí, con el objetivo meramente voluntario de educar al personal médico de salud y también a la comunidad de lo que realmente está ocurriendo al día de hoy. Obviamente esto va a cambiar. Pero, por ejemplo, los casos de hepatitis de causa desconocida, si recuerdan los últimos datos de la OMS, van a la baja. En Inglaterra, en el Reino Unido, van a la baja. En Estados Unidos ya empezaron a la baja. Esperamos que no haya un incremento después. Y estos casos de viruela simiana, si el virus no encuentra esa capacidad de transmisión, probablemente va a bajar o probablemente no. Definitivamente no se va a diseminar de la manera tan agresiva como el COVID, eso es definitivo, pero si se va a diseminar de una manera más intensa y va a abarcar a muchos más países y más personas, eso puede suceder. Aunque la OMS diga que es un brote controlable, no puede decir que a lo mejor no salga del control. Entonces, nuestra obligación es alertar sin causar pánico. Y obviamente, si el gobierno todavía no ha puesto recomendaciones, nosotros tenemos la obligación moral de hacerlo. ¿En base a qué? A lo que está publicado. Creo que tiene mucho sentido, porque si van a la baja en estos países que tienen la mayoría de los casos, en gran medida es por la información que se tiene. Es como si fuera una vacuna el tener la información, porque se actúa en consecuencia, sobre todo en las cuestiones de riesgo. Y lo digo esto porque no todas las personas que tengan diferencias sexuales o que tengan relaciones homosexuales se les va a tachar como candidatos a tenerla. La pueden tener heterosexuales también, pero sí es un factor de riesgo. Recordaba que mencionaste... Algo muy importante es que los casos de viruela simiana no van a la baja. Lo que va a la baja son los casos de la hepatitis de causa desconocida. Pero estos casos de viruela simiana ahorita no van a la baja. De hecho, están aumentando. No ha habido muertes, pero están aumentando. Me equivoqué, pero igualmente aplica. La
Las lesiones, me hiciste recordar ahorita de las lesiones de viruela, generalmente había una lesión madre, que generalmente era en la cara, con una vesícula muy grande que al reventarse esa vesícula dejaba una cicatriz perpetua. Y el ganglio, es un ganglio. Entonces, los médicos de aquel entonces veían un ganglio inmenso con una vesícula en la cara que rápidamente se diseminaba en cara y luego de forma alarmante a todo el cuerpo, pues era viruela. Era muy fácil hacer el diagnóstico. El problema ahora son las variaciones o las dudas diagnósticas. Y parece ser que es el tiempo moderno, el actual, de utilizar mecanismos de apoyo diagnóstico. Tanto la PCR, los estudios virológicos, ¿no? Y las alertas sanitarias desde el punto de vista de salud pública. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que la OMS tiene muy bien resumido esto y lo presentamos. Todo esto que estás comentando lo acabamos de presentar porque sí se tiene que generar una alerta sanitaria, ¿no? La población y más el personal médico no podemos estar ajenos a lo que está ocurriendo, ¿no? Y si hay 7 casos en Estados Unidos y probablemente ahorita ya sean 10 o 15, probablemente, muy probablemente llegue a México. Si ya tienen un caso en Argentina, probablemente llegue un caso más o más en México. Entonces, no podemos estar solamente a decir, no, eso no va a llegar. Claro que va a llegar. Y más en esta globalización que vivimos, ¿no? No hay manera de decir, no va a llegar. Y México es un país muy grande, muy visitado. En lugar de pensar que no va a llegar, es cómo nos vamos a preparar ante la inminencia, ¿no? No, pues como siempre es un agrado platicar contigo, Enrique. ¿Algún mensaje que quieras mandar para cerrar esta transmisión? Nada, estar alertas a la definición de caso sospechoso. Ante un caso sospechoso, inmediatamente mandarlo a una unidad de tercer nivel para que se definir si es sospechoso o es probable y se confirme o se descarte. Eso es básicamente eso. Información, educación y que sí existen medidas preventivas en el caso que se presente un caso probable, inmediatamente se refiere el aislamiento por 21 días, ¿no? Pero también la otra cosa es no generar un pánico. No. Perfecto. Bueno, pues resumimos esto. Es una enfermedad para no alarmarnos. Ciertamente hay mucha información. Tiene un periodo de incubación muy parecido al de la viruela, de 2 a 3 semanas, una semana más o menos de 5 a 7 días de exantema. Y ante cualquier exantema que lo vean raro, pues soliciten el apoyo de alguien que sepa mucho más que ustedes y denle la oportunidad de hacer diagnóstico. Como siempre, un agradecimiento al académico doctor Enrique Chacón Cruz y de parte de la Fraternidad Médica por la Salud. Estaremos informando posteriormente los siguientes avances como lo hemos hecho últimamente. Muchas gracias, Enrique. Hasta pronto. A ti. Saludos.